Ey, 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 ey. Feliz tardecita de jueves a todo el mundo. Uy, la acabo de pegar un manotazo al cenicero, la he liado, perdón. Hola. Hoy vengo empanado, hoy vengo dormido, hoy me duele la cabeza, no. Sin tonterías, ¿vale? Hoy tranquilito, hoy muy tranquilito, ¿vale, señores? De hecho, me voy a buscar extenuación por ahí y lo voy a tener a mano. Muy tranquilito hoy, ¿vale? Día de tranquilidad, día de Final Fantasy, tardecita, chill y ya está. Lo de siempre. Les dejo con la intro y vengo en un rato. Sin tonterías, insisto. Al que vea empezar con las tonterías, lo echo. Que lo sepáis, ¿eh? Venga. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Perdón, perdón, está muy alto. Perdón, está muy alto, perdón.
niggas were. Lolo, 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 lolo. Ay, Dios mío. Tuitazo, tuitazo. 100% de acuerdo con lo que dice Tatuí, Tuitazo. Voy a poner barracuda, ¿vale? No importa, ¿no? Va a sonar barracuda, ¿vale? Que nadie se pique, Voy a poner barracuda. Que nadie se pique, por favor.
No sé vosotros, pero yo personalmente echaré de menos el día que Barracuda deja de ser la canción de intro de este canal, la verdad. Hola, feliz tarde a todo el mundo. Feliz tardecita de jueves. Un día más. Vamos aquí, Final Fantasy hoy, ¿vale? Perdón, bueno, perdón. Lo siento, ayer a lo mejor no enterasteis, no hubo directo, ¿vale? Hubo un cambio así de última hora. Pasó algo así como muy inesperado. Básicamente me dio pereza y no hubo directo ayer. Lo siento. De verdad que lo siento, ¿eh? Son cosas que no, al final no están bajo mi control. Que me entran ganas de tocarme los cojones. Es un impulso absolutamente irresistible para mí y espero que lo entendáis. Vamos a seguir hoy con Final Fantasy. Si me notáis un poco más apagado de lo normal, entenderme. Es que estoy hoy con la cabeza un poco embotada. He dormido poquito, estoy muy cansado, he estado por la mañana haciendo cosas. Y aparte, me he farmeado todo lo que me faltaba del pase de batalla del Fornite para no tener que joder más con esa mierda hasta el putísimo 8 de marzo. Entonces, a tomar por culo, ya tengo a Peter Griffin, me suda la polla el puto pase de batalla del Fornite ya. ¿Qué dice Cambo? Fúmese uno y prenda la energía full. Bendiciones. Bendiciones, Dios Verde 420. Siempre, siempre en mi corazón. Saluden que es mi cumple. ¡Ole ahí! Yo pensaba que tu cumple era el 20 de junio, pero el 20 de. No, febrero, marzo. Abril, el 20 de abril, pero vale. El cerebro hecho papilla después de todo. Felicidades, felicidades, bro. Espérate. Había una cosa. Yo antes, cuando era el cumpleaños de alguien, iba a empezar ya a tirar pura data, pero. Antes, cuando era el cumpleaños de alguien, yo siempre ponía. ¿Cómo era esto, tío? Esto era, ¿no? Lo que yo ponía. No. ¿El qué era, tío? Esto, supongo. No sé, algo así. Felicidades, manín. Felicidades. Espera, 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 que enciendo la vela. Espera, que enciendo la vela. Un momentillo, hombre. Momentillo. Ole ahí, ole, ole. Que no se diga ahí. Préndele ahí, dale ahí. Dale ahí, hombre. Que no se diga ahí. Al pecho, que baje. Prende la vela y soplada. Como dice Isia, feliz cumpleaños y de esta fiesta vamos a otra. Isia es Dios. La verdad que hoy no tengo yo la cabeza para esto, ¿eh? Pero bueno, un día es un día. No tengo yo el cuerpo para esto. Felicidades, ¿eh? De verdad, felicidades. Lo siento, ¿eh? No tengo el cuerpo para esto. Si fuera cualquier otro día, si tuviera yo el cuerpo un poquillo más animado, te lo juro que la dejaba entera, ¿eh? Hoy me ha pesado, ¿eh? Ha sido. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Es que no por nada, es que como me desgaste mentalmente tan pronto, no, ni hablo, me callo ya la boca y no digo cosas. Pura data, vamos a empezar hablando de cosas serias, luego hablamos de las tonterías. Escalas de poder entre Goku y Arre. ¿Vale? 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 Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? Ni el Goku Kaioken, ni el Goku Kaioken por 10, ni el Goku Kaioken por 20, ¿eh? Tiene que llegar el Uyomen Goku, que ya no sé yo lo que es. Y ya la forma final de Red es imbatible. No hay nada que hacer, la verdad. Bueno, claro, yo no. Hombre, si entra el Goku Drip en combate, cambian las cosas. Duro, duro. ¿Vale? Pues ya lo sabéis. Datos 100% lógicos, absolutamente. Ya lo sabéis, ¿vale? Por si algún día tenéis que elegir en una pelea si queréis apostar por uno o por otro, pues ya sabéis en qué tenéis que basaros. Sigo tirando data, un momento. Si es que aquí hoy traigo data. Es que hoy han salido cosas, ha habido noticias y yo no he hablado porque no he hecho directo,
¿Vale? Entonces, pues como hoy he hecho directo, como hoy estoy haciendo directo, pues hoy voy a hablar de las cosas, ¿vale? Pero repito, lo siento si me notáis un poquillo apagado. Es que estoy hoy un poco. Hoy tengo la cabeza un poco más. Más pesadilla. Esto, he visto un juego chulo. Se llama Little Devil Inside. No me preguntéis de lo que va. Está chulo. Pero no sé de lo que va. No pinta mal, la verdad. Se ve bonito. Probablemente me lo pase entero, ¿vale? Me lo voy a pasar entero en un mes. Es lo más seguro, ¿vale? Espero que os esté gustando. Esta es mi reacción al tráiler, ¿vale? Hoy voy en este plan. Hoy no esperéis. Hoy no esperéis por mi parte. Hoy no esperéis por mi parte mucho más aportación que la que estoy haciendo ahora mismo, vaya. Está guapo el juego. Se ve lindo, está chulo. Tiene un estilo muy guay y tal, sí. Ya está, ¿vale? ¿qué más? Me voy a ir para el Final Fantasy ya, ¿vale? Eso era todo lo todo lo que quería hablar. No, quería decir otra cosa más. Mira, esto por ejemplo. Esto también está muy chulo. Este directo está siendo muy cuesta arriba, ¿no? ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Estáis bien? ¿Estáis teniendo un buen jueves? ¿Todo bien? Jueves, o como dicen los jóvenes, juernes, ¿no? Claro, yo es que ya tengo una edad, la verdad. Yo es que ya estoy un poco mayor, pero. Xbox Activision Blizzard. Yo me la compraría. Yo me la compraría. ¿Tú te la Todo comprarías? Yo me bien. la compraría. PlayStation Portal. Yo me la compraría. ¿Tú te la comprarías? ¡Qué belleza! Yo me la Yo me lo compraría. ¡Qué compraría. belleza! Yo me la compraría. Vamos a ver, quiero impugnar las elecciones galleguinas. Vamos a ver que las votaciones en los casos del PP. Es que no hace falta que aporte yo nada. Es que yo me puedo quedar aquí callado. Simplemente traigo esto, vosotros lo veis, lo disfrutáis. Yo calladito y a otra cosa. Ay. Ha habido cosas. Esto me está levantando el ánimo, ¿ves tú? Yo venía regularcillo de ánimo. De repente, por algún motivo, estoy contento. Otra vez la cabeza de este señor va a otro nivel. En concreto, a menos 99, creo yo, ¿eh? Vamos a ver que las votaciones en los casos del ¿Y PP. por qué está en una isla del Fornite? Es lo que yo no entiendo. ¿Qué hace en una isla del Fornite? Ha habido cosas un tanto extrañas, ¿eh? Ha habido tonguillas por ahí en mi casa de Villabuteiro. Hemos visto cosas muy extrañas. Hemos visto que cuando he echado la papeleta y la he abierto, digo, aquí hay una Neo Geo AES precinta línea con el Metal Slug, ¿eh? Cuidadito. Vamos a ver, gentecita, vamos a hacer ahora la ensalada de donetes mientras estamos hablando de los ex-losers, gentecita. Yo me lo compraría. Y si la pregunta real es ¿por qué no lo estás tú? No, yo hoy lo estoy. Hoy lo estoy, ¿eh? De hecho, si leo algo mal, ya lo siento, ¿eh? Me noto que me cuesta seguir la lectura. Yo me lo Xbox Activision compraría. Blizzard. Yo me Yo me la lo compraría. compraría. Yo me la Yo me lo compraría. compraría. ¿Tú te la comprarías? Yo Yo me me la la compraría. compraría. PlayStation Portal. Yo me la compraría. ¿Tú te la comprarías? ¡Qué ¡Qué belleza! Yo me belleza! la ¡Yo me la compraría. compraría! Me gusta mucho este vídeo. Me lo quiero hacer QR y tatuármelo. Me lo quiero hacer tu QR y tatuármelo. Esto lo vimos ayer, esto lo vimos ayer. Es que tengo un vídeo igual que este, pero no es este. Esto lo vimos ayer. Hoy tengo otro nuevo, creo. Creo, me suena. Que me lo guardé. No hemos terminado, no hemos terminado. Seguimos tirando. Aquí venimos hoy a la pura data, ¿eh? Hoy venimos a la pura data, ¿vale? Por un lado,
Xbox, confirma, 4 títulos exclusivos para otras plataformas: Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush y Sea of Thieves. Me la suda porque de todo esto lo único que me juraría es el Hi-Fi Rush y si no me equivoco está en PC, ¿verdad? Así que tal. Al que tenga Play, pues, le cumbe. Yo, la verdad, que muy tranquilo con el PC. ¿Cómo se llama? PC Master Racing, ¿no? ¿Cómo es el concepto? ¿No se llama algo así? PC Master Race. Un poco, es mi point. ¿Qué más? Más cosas serias. Más cosas importantes. Esto es, esto es muy importante, probablemente. Yo estoy plana, planísima, como podéis observar, no tengo apenas tetas. Me la pela. ¿Vale? Internet. Buena. Celos. Por Madame. Vigo. Porygon. No. Porygon. Es que me he visto el vídeo, claro. Perdón, eh. Quería hacerme el chistoso. Cagué. Videazo. Me gusta mucho esto. ¿Jugamos un ratito a esto? ¿Jugamos a esto un ratito? Que te calles. Jugamos esto un momentillo, a ver qué tal. Le pegamos un try. Ya os digo, probablemente no acierte ni uno, ¿eh? No, no soy yo. No soy yo el más indicado para jugar esta mierda. Pero esto es con imágenes. Con imágenes. Con imágenes creo que puedo. Este es Krabby, ¿no? De una, bro, de una. No lo sé. No lo sé y encima son dos, ¿no? Estos no son dos que son uno macho y otro hembra y uno de un color, otro de otro color y no sé qué onda. Muy complicado. Vamos a poner solo generación 1, que la chupen todas las generaciones porque a mí es que... Yo es que no... A mí me la pela. De friki, la primera. Tu efecto no sé qué. Esquipea, no puedo esquipear. I don't know. Ah, Illumise. ¿Ves tú? Pero Illumise tiene luego otro colega, ¿no? Este sí, ¿ves tú? Este es Golem. Golem no es, ¿no? ¿Da, eh? Hostia, ¿en serio no es Golem? ¿En serio no es Golem, tío? Me rayo, ¿eh? Forgiving. Que suenen parecidos, aceptarán. Uf. Ah, que es con una L. Puta madre. No vale, no vale. Estábamos... Perdón, 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 perdón. Estábamos de calentamiento. Estamos de calentamiento. Esto estaría guay hacerlo apostando. Esto estaría guay hacerlo apostando y me lo apunto. Hoy no lo voy a hacer apostando, me coméis la puta polla. Pero otro día igual sí, ¿vale? Raichu. Midorin. No es Nidorin, en serio. Es la prevolución de Nidorin y no recuerdo cómo se llama. Estaría guapo. Sí, perdería como un cabronazo. Pero estaría guapo. Hostia, en serio no es. Hostia, tú. Me quedo loco, eh. A ver, voy a ponerlo con Forgiving. A ver si colara. Nidoran. Hunter. Hunter. Este no es... No. No es Sableye, no. Es que Sableye es otro más de la segunda o tercera generación, creo. Ay. Esto era de un fósil, ¿no? Es la evolución de... Ay. No, no, no me acuerdo.
Kabutops. Coño, Kabutops, tío. Ay. Ay. Hostia, tú. Qué mal se me da esto, ¿eh? No es. Doduo. Y la evolución de Doduo sería. Dotrío, no. Ah, pues sí, Dodrío. Monkau, ¿no? O algo así. Era este. Ya está, me rindo. Prime ape. Perdón. Este no sé ni cuál es. Así que imaginaos el nivel que tengo. Está guapo el juego, está guapo. Me lo apunto. Y el problema es que tendría que ponerlo en fácil para poder acertar más de una, ¿no? Yo creo. Pero bueno, se puede intentar un día hacer un reto o algo. ¿Qué más? Pura data. Cosas importantes. El ahora, ¿vale? Ahora está de moda, supongo yo. Entiendo yo, ¿no? Ahora Ello Juan está de moda, ¿no? Ahora todos los streamers copian a Ello Juan, ¿no? Me quiero desmarcar. Desde ya. Quiero. Yo me desmarco de eso. Aquí nos vamos a fijar en Kaizenat. Y en el contenido que hace Kaizenat. ¿Por qué? Porque ha sido nombrado el streamer del año de la comunidad americana. Y para celebrarlo, ha decidido hacer un streaming. Un streaming de Nil Ojeda, básicamente. A esto tenemos que apuntar, señora. A esto. Esto es lo que quiero hacer yo. Se acabó jugar juegos retro. Ya está, se acabó. Ya fue. Cancelamos todos los planes que teníamos. Ya no va a haber Futurama, no va a haber Padre Familia. Cancelamos. Vamos a jugar esto. Esto. No, esto no se juega, perdón. Esto es. Esto. Bueno. Se roleplayea en la vida real, ¿vale? Vamos. A esto quiero yo. Esto es lo que aspiramos, ¿vale? En este canal. A partir de ahora. Lo peor es que la música está como rara, ¿no? Es como que va como tonta, ¿no? Es como Goofy A Music por completo. No están sincronizados, van cada músico a su puta bola, con un ritmo todo extraño. Pues brutal, pues esto es lo que. Esto aspiro mis cuatro neuronas. Las mías, 3 de 4 están así ahora mismo. Están un poco. Mimiendo. ¿Qué más? Noticia importante. Pedro Sánchez anuncia que España invertirá 45 millones en las Verdunch, ¿vale? No voy a entrar en detalle, la verdad. También, importantísimo esto. Estoy cenando garbanzos. Oye, el otro día dijo Lanús que eran menores y me quedé flipando. ¿Qué cojones? Lo siento, no sé ahora mismo ni de lo que estoy hablando. Ni de lo que estaba hablando hace un rato. Es que ya no sé ni lo que estoy diciendo. ¿Que eran menores quiénes? ¿De qué estábamos hablando? Ay. ¡A las Verdunch! ¡A las Verdunch son menores! Pero no hay problema con. En plan.
si son mayores de 16 no hay problema, ¿no? Quiero decir, están trabajando. No, no hay problema, ¿no? En plan, están trabajando, pero trabajan muy de cara al público, ¿no? Y la gente ve sus vídeos. O sea, el problema estaría en, no sé, en algunos comentarios que hace a lo mejor gente que tiene una edad a lo mejor muy avanzada, que dice, no, pues la verdunch de la izquierda o la verdunch de la derecha a mí me hace tilín. Y es como, bro, igual le sacas 15 años, relaja, ¿no? Más o menos. Pero si son mayores de 16, en principio no pasa nada, ¿no? Ni por ver sus vídeos en directo, ni por nada de esto. O sea, ellas trabajan y yo hago lo que puedo con mi puta vida, la verdad. Que es pasarme el Final Fantasy X y de vez en cuando verme un vídeo de ellas. Sí, sí, pero que igualmente no me lo esperaba. A ver, yo... A ver, que sean menores sorprende. Las cosas como son. En plan, es algo que sorprende. Pero también es verdad que yo tampoco esperaba que tuvieran más de 20 años, ¿eh? O sea, yo me la hacía de 18, 19, digo yo. En plan, ¿no? O sea, es que estoy viejo ya. Yo que estoy viejo ya, estoy mayor. Yo no entiendo a los chavales. Los chavales hacen bromas, dicen amorch, y yo no entiendo. Hoy también porque estoy medio dormido, entonces entiendo menos todavía. No, yo tampoco, me la imaginaba de 19 o así. Sí, sí. Pero tampoco, ¿sabes lo que te digo? Tampoco... En plan, que tengan 17, pues tampoco me parece tan raro, ¿no? Lo raro es que teniendo 17 lo peten tan fuerte y trabajen en el podcast de La Pija y la Kinky, que en realidad tampoco sé yo lo relevante que es La Pija y la Kinky. O sea, han entrevistado a Pedro Sánchez, pero luego aparte, yo qué sé, en plan, ¿tienen más visitas que Wild Project? No, no lo sé, no lo he comparado nunca. Y no considero yo Wild Project tampoco el proyecto referente de la información en este país. Quiero decir, si Wild Project entrevista a un chaval menor de edad, tampoco me ¿no? Buen debate. Por este tipo de cosas no suelo hablar de cosas serias, porque embarro muy fácil. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí, estábamos viendo cosas y hablando de cosas mucho más importantes que la edad de las verdunch, como esto, por ejemplo. Yo voy a rapear, el rap es mi vida, me cogí una cabra, la cabra me dio sida. Yo voy a rapear, el rap es mi vida, me cogí una cabra, la cabra me dio sida. Yo voy a rapear, el rap es mi vida, me cogí una cabra, la cabra me dio sida. Yo voy a rapear, el rap es mi vida, me cogí una cabra, la cabra me dio sida. Yo... Tengo que ser totalmente sincero respecto al modus operandi que yo empleo para preparar este tipo de cosas. La cabra. Yo cuando la cabra. Voy a rapear, el rap es mi vida. Me cogí una cabra, la cabra me dio sida. Ay, no sé lo que estaba diciendo. Respecto a la metodología que yo sigo para traer este tipo de vídeos aquí. Yo he visto este vídeo en el Twitter y he dicho, no lo voy ni a ver. Eminem rapeando, me lo guardo, y si luego es el mismo vídeo de siempre, pues bien, y si es nuevo, pues mejor. Pues no me lo esperaba y me ha hecho jaja. Creo que nunca hemos repetido un vídeo de Eminem, ¿verdad? Casi siempre traemos como uno nuevo. Me hace gracia que siga este formato. Que siga, por favor. Yo voy a rapear, el rap es mi vida, me cogí una cabra, la cabra me dio sida. Durísimo. Literalmente la cabra del rap americano. La cabra. Yo cuando la cabra. Hablando de la cabra. La cabra. Hablando de la cabra. Coño. Me ha atacado el antipo. Ahora os ha atacado a vosotros, perdón. Está esto un poco sueltecillo, ¿eh? Te lo digo.
Nada, no se sujeta. Está esto. Bueno, si hablo así, tampoco termina de joder, ¿no? Y si os jode, pues dan por culo. No pasa nada, ¿eh? En la vida, en veces, no es como queremos tampoco, ¿eh? En plan, a veces, un streaming se puede escuchar un poquito peor y nadie tiene que llorar tampoco, ¿no? Yo creo. O enfadáis si le quito el antipop. El problema de quitarle el antipop, para el que no lo sepa, es que puedo haceros... Ay, Dios mío. Hoy no estoy en mis cabales. ¿Queréis que os haga ASMR de pops? Ay, ya paro, perdón. ¿Quién es más guapo, tú o yo? Somos los dos guapos. ¿Quién es más fuerte, tú o yo? Fuerte. Di la verdad. Soy yo, entonces. La cabra. Uf. ¿Cuánto creéis que puedo alargar la broma de los pops? Sin comentario. Vale. Creo que ya. A ver. Nos vamos a ir para el Final Fantasy ya, ¿vale? En plan, esto ya es... Vaya inquietante. Esto ya es el... Estoy haciendo el camino para el Final Fantasy, ¿vale? Así que tranquilidad. Si queréis, ahora os hago un poquito más de... Pero ahora vamos a quitarnos de medio un par de memes rápido. Vamos para el Final Fantasy. Y hoy quiero hacer cosas muy chulas en el Final Fantasy. Como, por ejemplo... Contratar a un sicario. Es literalmente un sicario. Y matar a Saimu. Soy un cocho feliz, delicioso es para mí. Ser uñado y amasado así. Bueno, en el desayuno para almorzar. Soy sabroso en la comida o también para cenar. Soy un cocho feliz, delicioso es para mí. Ser uñado y amasado. Que pesquen, quimbolen. Soy un cocho feliz, delicioso es para mí. Ser uñado y amasado así. Bueno, en el desayuno para almorzar. Soy sabroso en la comida o también para cenar. Soy un cocho feliz, delicioso es para mí. Ser uñado y amasado. Que pesquen, quimbolen. Soy un cocho feliz, delicioso es para mí. Ser uñado y amasado así. Bueno, en el desayuno para almorzar. Soy sabroso en la comida o también para cenar. Soy un cocho feliz, delicioso es para mí. Ser uñado y amasado. Que pesquen, quimbolen. Vale, lo último. Va a salir este juego, ¿vale? Se llama Kingmakers, ¿vale? Y aquí en este tweet tan simpático, la cuenta oficial del creador o lo que sea, ¿vale? Pues nos propone que lo añadamos a nuestra lista de deseados de Steam, ¿vale? Dice, hemos estado trabajando realmente duro durante estos 5 años para
finalmente poder revelarlo hoy al público. Espero que lo disfrutemos. Espero que lo disfrutéis. Perdón. A mí me ha encantado, ¿vale? De hecho, yo lo tengo ya en mi Wheelie. Mentira. Os recomiendo que lo hagáis vosotros también. Y nada. Ellos nos adjuntan este pequeño tráiler. Tráiler in-game, ¿eh? Yo sé que ya por lo que estáis viendo, por la cantidad de NPC en pantalla y tal, está claro que este juego tiene unos requisitos muy altos probablemente. Que los merece, ¿eh? Que los merece. Porque la calidad, pues ya estáis viendo que... brutal. Y eso. Está muy chulo, ¿vale? Este juego. Vamos a ver un momentillo el tráiler, ¿vale? We don't know where he came from. Estáis viendo ya que va de batallas campales medievales. Construye. Who grew us into an empire. I don't know where he's from. But if you think you can stop him, you're already dead. Arte. Los videojuegos son arte, los videojuegos son arte, los videojuegos son arte, los videojuegos son arte, los videojuegos son arte. Goti, 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 goti. La cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la boca. Goti of the Gear del siglo. La cabra, la cabra, la cabra, la cabra. Está muy fuerte, ¿eh? Pues eso, añadidlo todo a la putísima Wheelie, por favor. Que esta gente vea que tienen apoyo, que no están solos en este mundo. Que creemos en ellos y en su proyecto. Demostrémosle que son el cabrito, realmente. ¿Qué cojones? Y yo espero que lo hayáis añadido ya. En plan que ya, que no hayáis esperado ni a que acabe el tráiler. Yo en el segundo 20 este, cuando empieza... Aquí empieza lo bueno. Nah. God of the Year del siglo milenario, la verdad. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Perdón. He perdido el momento del chiste, ¿vale? Pero imaginemos que este último medio minuto no ha pasado, ¿vale? Mi reacción al ver el tráiler de ese juego instantáneamente. Xbox Activision Blizzard. Yo me la cumpliría. ¿Tú te la comprarías? Yo me la cumpliría. Soy yo. PlayStation Portal. Yo me la compraría. Qué bonito. Tú te la comprarías. Qué belleza. Qué belleza. Yo me la compraría. Hijo, qué bonito. Qué belleza. Ay, no, este video es la cabra. Este video es la cabra. ¿Os habéis dado cuenta de que todo es la cabra? En un mundo de cabra, el único que no es la cabra es el que destaca, ¿eh? Ojo con eso también, ¿eh? Lo que acabo de decir no tiene ningún puto sentido, pero ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Bueno. Pues por mi parte ya estaría. ¿Y vosotros qué contáis, no me te imaginas? Os cargo vosotros ahora el muerto de... Vamos a ver esta clip un momentillo, es que...
Ah, es que onda, que está muy feliz esta gente. A ver qué. ¿Qué les pasa? Se nota mucho la falta de antipop. ¿Se nota mucho? Espera, no vamos a meter hype. No diremos a dónde vamos de aquí un rato. ¡Vamos de puta! ¡Vamos de puta! Vale. Normal que estén contentos, la verdad. ¡Puta! Celebrando. Esta es colega de Nello Juan, ¿no? Esta es coleguita de Nello Juan ese, ¿no? Ya. Bueno, pues nada, pues. Supongo que nadie se sorprenderá. El Socas y tuviera cabello. Que es muy probable. No importa. Confío en mi proyecto y invertiré todo el dinero que sea necesario para que salga adelante. Que no lo estás entendiendo. No estamos en el mismo bracket y el hecho de que te compares es un delirio de grandeza. Nos vemos en unos años. Querías esta versión de mí. Una cosa, esto no se ha comentado nunca, ¿eh? Ojo, comentario. Este comentario, yo creo que este comentario no se ha dicho nunca. En esta foto el Choca haciendo puro Miwin, ¿eh? El momento más Miwin del Choca, ¿eh? No, el Choca no ha hecho nunca Miwin tan fuerte como el día que se echó esta puta foto, ¿eh? Qué cabrón. ¿Cómo lo sabe, eh? ¿Cómo lo sabe y cómo lo...? Se lo gestiona bien, ¿eh? Podríamos aprender un poquito del Miwin del Choca. Ya la tienes. Ahora ya puedes llorar por ese bebé. Era esto lo que querías. Ya lo tienes. El Socas y tuviera cabello. Es muy probable. Oh, el audio la polla. Uy. He cambiado la categoría. Y eso significa... que voy a colocar el antipop. Solo primero, porque aunque vosotros no lo notéis o no manifestáis que lo notáis, pues yo sí que lo escucho en la monitorización, como se nota que hago todo el rato. Entonces voy a poner, yo sé que muchos preferís el ASMR de Pops, pero luego en la gráfica del Sony Vegas me metes unos picazos que flipa y estoy yo ahí editando mazo y no vea. Una cosa tengo que decir. Estoy editando el segundo... Bueno, editando. Estoy recortando y juntando el segundo capítulo del Doki Doki. Un momento, que estoy aquí manejando el antipop. Estoy editando el último capítulo del Doki Doki. El segundo y último capítulo del Doki Doki. Yo no sabía que Twitch tiene un límite para cargar bots de 20 gigas. Como está en 1080p, pues son 20,02 gigas. Y le estoy recortando trozo a trozo al vídeo, a ver si consigo cuadrar los 20 gigas exactos. Y por algún extraño motivo no lo consigo, ¿vale? Y al final estoy quitando partes del vídeo y cada vez se está quedando en... Total. Si veo que no lo puedo encajar, igual me fusilo un trozo del final. Porque he querido dejar también la parte en la que me rayo buscando un final alternativo y no encontrándolo, básicamente. Pero si veo que no aporta mucho y tal, lo quito y a chuparla, ¿no? Tampoco creo yo que a nadie le importe, ¿no? Porque al final... Lo que importa es que saque nuevo disco Porta, ¿no? Anda. ¿Os gusta que le pegue toquecito así al micro o qué? Suena bien, ¿no? Apenas toca los cojones, ¿no? Apenas es tremendísima tocadita de... ¡Ah! Ok. Encajado. Baja esto un poquillo que no se vea tanto. Y ya estamos de vuelta. Es que suena mucho mejor con él, la verdad. Final Fantasy X. Ya está. Esa es. Aquí hemos venido lo que hemos venido. Un metal, si veo que no da tiempo, lo aplazo un poquillo más. No me gustaría jugármelo antes que Undertale.
pero si veo que no da tiempo lo aplazo. Y lo quiero empezar de nuevo. Undertale, con la ruta genocida, se hace muy largo y pesado si no metes el cheat este engine. Voy a dejar la intro, ¿vale? Como siempre. Si no deja el, si no usas el cheat engine, que hace que te ahorres tiempo. Voy a hacer nuevas rutas, los dos. No voy a continuar ninguna. O sea, me los voy a jugar de cero. La cosa es que no sé si usar el cheat engine este para el Undertale o no. Lo estoy dudando, ¿vale? Y lo más seguro es que lo termine decidiendo tirando una moneda al aire. Eso era lo que quería decir. Disfrutemos de la intro. Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura. Luz y oscuridad, oscuridad y luz. Un grande. Voy haciendo recap del último día. Fuimos a rescatar a Yuna. Estaba Yuna a punto de casarse con Seymour, porque Seymour había vuelto entre los muertos y Yuna quería enviarlo. Entonces rescatamos a Yuna. Yuna se tira por el precipicio, la rescata Valefort, tal y cual. Nos reencontramos con ella en la cámara del orador. Y a la salida de la cámara del orador nos atrapan. Nos juzgan. Y nos encierran por separado el grupo. Por un lado uno y por otro lado otro, ¿vale? Si no recuerdo mal, hicimos un trozo de Tidu hasta encontrarnos con la gente y nos quedamos controlando a Yuna, ¿vale? Y creo que no me salto nada. A lo mejor algo del lore, pero más o menos para que sepáis lo que es a nivel de gameplay, lo que hicimos el último día y lo que va a tocar hacer hoy. Que va a ser básicamente escapar, supongo, con las dos partes del equipo y reencontrarnos en algún momento. Mi intención es ir a por un eón que hay, porque en teoría ya tenemos todos los eones obligatorios y ahora ya solo quedan los opcionales, los que puedes pasártelos si quieres. O sea, puedes dejarlos de lado. Yo hay uno que los quiero 100% y hay otro que no sé si lo haré o no, depende de lo pesado que se haga. Pero el primero que quiero hacerme, si puedo me lo hago hoy, la verdad. Si puedo me lo hago hoy, porque creo que, ya os digo, es un mercenario, depende un poco de contratarlo con oro y tal. Es raro, es un eón al que hay que pagarle dinero. Pero ya veréis, porque está muy divertida la mecánica. Y me gustaría pillarlo hoy. Lo que pasa es que no me acuerdo bien de dónde se consigue. Entonces, según vaya llegando a esa zona, veré si lo reconozco o no, ¿vale? Y ya está. Dicho esto, podemos empezar. Estamos con Yuna, como dije antes. No hay nadie más del equipo, de momento, con nosotros. Y aquí, en teoría, tenemos un pequeño puzzle de plataformas que nos explicaron antes. Que decía que tú, en cada plataforma, podías como avanzar de plataforma en plataforma o algo así. Esto cae. Esto es una esfera de destrucción, algo de eso, ¿no? Pero claro, con Yuna solo puedo sacar eones. No puedo ver la información tampoco. Vamos a sacar. Tendría que mejorar los eones, ¿verdad? Los tengo a lo mejor un poco bajo nivel. Vamos a sacar coño frío. Yo creo que coño frío va bien. Díselo, tata.
Por favor, que no me la revienten de un ataque. Efectivamente. Si me puedo cargar esta, mejor. La verdad. No. Buena patadita. Me ha quedado tocando. Buena patadita. Lo bueno es que ahora me puedo tirar. Podría tirar turbo. Pero mejor que turbo, lo que voy a hacer es meterme Hielo Plus a mí misma con Tommy Papo. Y me pongo full. Díselo, tata. Y ahora podría meter el turbo, pero prefiero guardármelo, la verdad. Teniendo para curarme yo misma. Yo creo que sin... con hielo normal... ¿no? Vale. Gracias por la data. Está bien saberlo. Tengo que usar por cojones Hielo Blue para cargarme a los bichos estos. Que está bien saberlo, la verdad. Porque probablemente estos bichos me los encuentre bastantes veces aquí. Cargar este primero por si necesito curarme, que de hecho no puedo. No pasa nada. También te digo, sería más fácil con Lulu, la verdad. ¿Cómo era esto? No era colocándose en una plataforma. Ah, mira, Lulu. Hola. Lulu. Hi. It's okay. I know. Vale. Cofre. Esfera blanca. Ni puta idea. Esto no... no se activa, ¿no? O sea, no está activado, lo que sea. Contra esta gente, quien va bien a churrita, ¿no? Es el que pega de rayo, ¿vale? Está muy alto el fuego, ¿verdad? Está muy, muy alto. Ahora mejor. Ay. Uy. Vamos, churrita. Había una forma de saltarse las animaciones de los eones, pero no sé cuál. La verdad. A veces se hacen un poquillo pesados. Pero bueno.
demasiados turnos seguidos, ¿no? Nada, Lulu, explícaselo tú. Venga, Yuna. Ah, ahí tengo que llegar usando una plataforma de esas, ¿no? Supongo. Vamos a sacar Squirty, que no lo hemos probado todavía. ¿Es la primera vez que lo invocaba? No, no. Onda letal. Ojo. ¿No es demasiado grande este bicho? Ah, me ha escupido en el pito. ¿Qué cojones? Si los mata, ¿no? Está guapo. La verdad que está chulo el diseño de Bahamut. ¿Y dónde está la placa con la que yo salto? Autoplay, autoplay. There must be an exit somewhere. We search. ¿Quién me falta? ¿Kimari? ¿Y qué pasa si abandono aquí a Kimari? ¿Cómo sucede esta mierda, tío? No entiendo. Ahí va, coñardo. Lo que estoy haciendo en verdad un poco también es cargar los turbos de los eones. Por eso no saco otra vez a Behemoth ni tal.
Esto para que me dé turbo. Justo. Tu. A Yuna le vendrían bien un par de nivelillos, la verdad. Y Kimari tiene que estar por aquí. Por aquí. Kimari. Me ayuna, roba. Muy bien, roba. Le tiras Piroplu y así no me arriesgo, ¿no? No creo yo que sea inmune al fuego. Podría, porque era azul, pero no, no tenía pinta. Kimari. Yuna, sorry we left you alone. No, it's okay. Hey. Omnipoción. No sé cómo se usa esta shit. No entendí ni verga. No, pero me lo explicaron el otro día. Al principio de... Al principio del... De la mazmorra. Ya no me acuerdo, la verdad. Aunque tampoco me importa tanto, creo, pero bueno. Ya que estoy, me doy la vueltecita a esta para pillar un poquito más de level también y tal. Vale, Yuna por Kimari. Los primeritos. Tiene ahí un sembrador que hace mucho que no... Bueno. Al fuego por 1,5. Fácil. Si tiene debilidad al fuego por 1,5, claro. Debería matarlo con un Piroplu. Lo que pasa es que parece que tiene mucha defensa, no le ha hecho mucho daño, ¿no? 600 nada más. O sea, vale que lo mata de un toque, pero... Es poco. Ay, pues ya que estoy aquí me gustaría... Me gustaría acordarme de cómo era esto, pero... ¡Ah! Se mueve. Ojo. A ver. Vale. Eso es que no hay ninguna plataforma, ¿no? Para allá, para arriba. Vale. Quiero que me mande para la izquierda. O para la derecha. Voy a probar para la derecha, a ver si tampoco hay nada. Imagínate que hay una habitación secreta ahí por la cara. No way. ¿Qué pasa? Que llevo a los más lentos del equipo. No. Electro.
Debo de ser el único imbécil que se ha parado a comprobar esa mierda. Estoy 90% seguro. Para allá, para allá. Ojo. Ah, no. Estos son todos, ¿no? O sea, luego faltan Riku, Tidus, Waka, ¿quién más? Yo creo que nada más, ¿no? No sé de quién me estoy olvidando, pero me sentiría súper mal si me olvidara de alguien, ¿eh? Tidus, Waka, Riku. Son 3 y 3, 6. Una 7. No, supongo que no. Supongo que nada más. Ahora vengo, voy a mear. Okay. Tiene que ser para arriba, entonces, ¿no? Entonces. Qué raro, no me manda en ninguna dirección, ¿en serio? ¿Y cómo llegó al cofre ese entonces? De hecho, ahí tengo como una pared, ¿no? También, como la cruzo. Con esto.
aquí es donde estaba Auron. Perdón, aquí es donde estaba Auron. Mola, porque todos los eones son como coleguitas de Yuna, ¿no? Son como sus mascotas grandes. Está guay. Estamos las mismas. Voy a acumular para guardar para el turbo. Tengo ahí la bola para guardar igualmente, así que... Vamos aquí. Churrita, el único que no tiene turbo, en verdad. Ya que estás débil al trueno y churritas de trueno no tiene turbo, que lo pilla. Este yo me enfrenté a uno igual, que era de trueno, y se tiraba a trueno a sí mismo y se hacía más fuerte. O es el mismo al que yo me enfrenté directamente. Y el otro también era con agua. Este es lo contrario del otro, ¿no? Supongo. Porque además me lo encontré en una zona de agua, valga la redundancia. Me voy a curar para que me pegue otra y así pillo turbo. Me lo cargaré con un aeroshock. ¿Y él a mí? Igual sí, vámonos. Fuera. Sirena. Supongo que será un arma de agua para para ti o para Kimari. Guardo.
plataforma. Si ahora en esta plataforma cojo para la izquierda, voy al cofre ese. Veamos. Nope. Quería asegurarme. Vale. ¿Y si voy para arriba? Nada. Si voy para la derecha. Si voy para la derecha, nada, ¿no? ¿Dónde estaba antes viviendo aquí, Mari? Pero tampoco porque no hay plataforma, ¿no? Joder, pues hay menos plataformas de las que yo me pensaba. Yo pensaba que esto sería para... Pero no sé. Mira que me he parado, he probado una a una, pero... Momento. Perdón, me he cambiado de gorra porque literalmente me estaba notando que me apretaba un poco con los cascos. Me estaba sintiendo incómodo. Uy. Total. Igual lo reviento. No lo sé. Kitesip dormilón. Dale, Moguri. No sé por qué, pero me molesta un poquillo la música a la cabeza, la verdad. Mr. Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us? The temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood,
you're a traitor. His guardians. I don't see them. Maroda and Posse are not here. I will do this unhappy deed myself. Forgive me, Lady Yuna. Ahora básicamente todo el mundo está en contra nuestra, ¿no? Parece. ¿Y esto qué es? ¿Un combate Pokémon? Pues mira. Menos mal que venía con los turbos. Si saca el primero es fácil, la verdad. Squirty, de una. También te digo, me la ha puesto fácil para que luzca al último que he conseguido. Un segundo. Voy a poner también los cascos viejos. Un segundo. Que ahora tengo un poco de delay. ¿Ya? Sí. Ok. Eso. Me voy a poner también los cascos antiguos. Que me aprietan menos. Es que... estoy hoy... tal. Si veo que tal, igual cierro, incluso. Y lo dejo para mañana, si veo que estoy muy, muy derrotado. Aqua Plus Plus. Y está fuerísima, vaya. No le ha hecho nada. O sea, por un momento me he pensado que la barra de turbo era subida, pero no. De hecho, me encuentro un poquillo regular, Creo que... creo que lo... me estoy arrepintiendo. Voy a chapar, ¿vale? Nos vemos mañana con Final Fantasy. Ya está, no pasa nada, ¿vale? No, tampoco es que me pase nada. Simplemente que estoy cansado, que duermo un poco y me duele un poquillo la cabeza y la música me ha terminado de taladrar. Nada, tened buena tarde, igualmente, de jueves, disfrutad, nos vemos mañana, como en Final Fantasy, ni os rayéis. Chao, tened buena tarde, ya está, por lo menos hemos charlado un ratillo. Tengo la cabeza pesadísima. Voy a poner la canción vieja, de hecho, no voy a poner ni la nueva. Chao, ya nos vemos mañana, señores, que estoy reventado.